Bueno, amigos, estamos aquí en... Quinlan, Texas. ¿En dónde? Quinlan, Texas. ¡Era rusa! Se comió un helado aquí mi amiga Iraís. Pero vean, les voy a mostrar... este lugar tan bonito. Que a mí, la verdad, me ha encantado. Ahí está un puente. Está muy, muy, muy grande. Es de agua dulce, dicen que este el agua abastece todo Texas. Si me piden información no les voy a saber contestar, solo les quería mostrar estas lindas imágenes. Hola, al pato, al agua. Es del otro lado, vean. O sea, a mí me gustó mucho. Hay muchas piedras. ¡Ay! Vean. Una cucarachota. El puente. Cristian. Cristian. Cristian, diles hola. Diles hola. Hola. Diles así. Está súper contentísimo. Es que estoy agarrando concha. A ver, enseña cuáles tienes en la mano. Ya tenemos muchísimas. Ay, ok, listo. Ahí viene Cristian con su papalote, lo elevó bastante alto. ¡Oh, mi niño! Ahí viene. ¡Levanta la mano! ¡Camínale, córrele! Ahí va. Okay, move here. Una. Hey, always tap your feet like this. Okay, va. ¡Córrele! ¡Quiere! ¡Me tiene luz! ¡Me tiene luz! ¡Mírale, mírale, mírale! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Sabe por ahí! Bueno, esta gran señora vive sola. A ver quién se quiere apuntar. No, ya tiene novio, ya tiene novio, ya tiene novio. Pero no va a haber ahí quien me la quiera, ¿eh? Así que la cuiden porque se la roban. ¿Va? Miren, fíjense, va a podar su césped. Le está echando gasolina. ¿Alguien sabe qué es ese animalito? ¿Alguien sabe? Es como una araña. Les voy a mostrar un poquito más de lo que tiene. Aquí tiene tomatillo. Esta, no sé qué sea, es el tomate también. Esta hojita, no sé qué sea. No, no huele. Aquí tiene romero. Este es un duraznal. Este es un duraznal. Esta nosotros en Oaxaca le llamamos rosa de Castilla y ella le llama laurel. Aquí tiene una plantita. ¿Romero ya? Sí, aquí tiene ruda. Tenemos un canal o dos que nos recomienda mucho. La ruda es buenísima. Aquí tiene nopales. Vean, tiene
estos nopales chiquititos, vean. Ese es muy rico. Los que nos venden a nosotros son muy grandes, pero cuando están tiernitos están sabrosos. Es lo mismo, nada más que están más tiernitos. Y aquí tiene uno de blueberries. Uh-huh. Vean. Este arbolito. Aquí tiene las frutitas. Y tiene su plantita. Mi vecina, ella es de... ¿Dónde dijo que es de...? De Toluca, dice que esta se llama... ¿Cómo se llama? Siempre viva. ¿Cómo? Siempre viva. ¿Siempre viva? Cuando está recia, se corta una varita y la mastica y sus dientes se le ponen duritos. No. ¿Qué recia? Como ya maciza, madura. Oh, que ya, como que ya esté más madura. Uh-huh. El tubito es más grueso. Oh, más grueso. Uh-huh. Como aquí no hay una que esté... No, no hay. Todavía. Está tierna. ¿Y qué, nada más se mastica? Sí. La escupe, no se la come. ¿Se deja un rato en la boca? Uh-huh. ¿Para qué dice qué? Para que sus dientes, su dentadura le quede bien maciza y cuando se vaya a caer un diente, más bien no se le va a caer porque está muy amacizado con ese, con esa. ¿Se le puede dar a los niños? Pero los niños van a mudar dientes o ya después. No, más para los grandes porque los niños van a mudar sus dientes. Ya ven, de todo lo que sabemos, yo si la veo ni sé. Véanla bien. Si alguien sabe también de esta plantita, me comentan, ¿ok? Bueno, ahorita les voy a mostrar más cosas. ¿Y la hierbabuena? Vamos a buscar la hierbabuena porque doña Reinita fue a la tienda a traer otras cosas. Aquí también ella tiene un duraznales, vean. Está muy grande su terreno de ella. Ahí está, ahí tiene su leña también. Ahí, tiene aquí un árbol, un cedro. Un cedro, aquí tiene más nopales. Este duraznal dice que estaba cargadito de fruto. Tiene cedro, hay mucha vegetación, árboles. Está muy bonito, muy tranquilo. Pero los duraznos pensaba ya que se los habían venido a quitar y descubrió que fueron las ardillas. Ahí está todo el ¿cómo se llama? Los huesitos. Uy, sí, se los comieron todos. Mire, ahí están todos los huesitos tirados. La dejaron sin durazno. Bueno, amigos, aquí les voy a presentar a doña Reinita. Hola. Estamos soy en su reina. Estamos en su casa, ella es del Salvador. Pero miren, ya pusimos, bueno, pusimos más bien puso ella leña, es leña y llenó una olla de agua. ¿Para qué dijo que era el agua? Para pelar las gallinas. Ahorita vamos a ver para cómo le hace. Sí. Pelarla y le quita la pluma. Aquí es ella mi número uno ahorita, ella nos va a enseñar. Dígales algo, doña Reinita, nos están viendo muchos. Hola, muchos lados. Los invito a mi casa para poder matar gallinitas y comer. ¿Qué más tiene? ¿Qué animalitos tiene? Cuente de este lugar. Oh, en este lugar hay caballos, hay chivos, hay cebras, hay de todo. Hay venados, muchos venados. Gansos. Ahí viene hay uno. Gansos, ay, patos normales, patos de laguna y de casa. ¿En dónde estamos o dónde se encuentra este lugar? Acá es Cuilan. Cuilan en Texas. Cuilan, Texas, y eso es, pertenece a Dallas. Y denles un saludo a sus paisanos, muchos me miran de Salvador. Pues yo les mando un saludo a todos los salvadoreños. Y a invitarlos a que vengan a comer pupusitas o gallina guisada. Sin y color. Tamalitos de gallina. Miren todo lo que nos va a enseñar doña Reinita. Bueno, amigos, entonces vamos a esperar que el agua esté hirviendo y ahorita les vamos a enseñar qué va a hacer doña Reinita. Bueno, aquí ya el agua ya está caliente, entonces de aquí va a sacar la mitad para pelar las gallinas. Ahorita las vamos a quitar las plumas y el resto va a ser para cocinarlas. Ahora ya que las matamos, las chamuscamos, ahora la va a lavar. Y las vamos a destazar para el caldito. Ay,
Nos vamos. La va. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué peleó esta una? Le está grabando, eso es, esa es parte del trabajo. La doña reinita. Se ve seria, doña reinita, pero es bien linda. Aún seria. Tiene cara de enojona, pero no. Le que tomé no... una foto pelándola. ¿Oh? Miren, esta gallina, cómo tiene el gordito. Y ahí adentro va a estar la... la huevera. Para la gallina, mira ahí. Enseña con la huevera, no falta que no salga el huevero. Ay, no me mire. ¿Pizza? No sé. Ahí está la huevera. ¡Ay! Esta me encanta. Con la matriz, la madre. La madre. Mira, Javi. Javi. ¡Ay, los huevitos! ¡Ay, es la te dije tomar Javier, la foto! Javier, mira la huevera. Tiene años que no veía una. Esto está bien rico. A ver, deje tomar la foto. Miramos la huevuelota que tiene. Ay, le movió. Oh. ¿Saben qué? El que la quieran vamos a echar un volado, ¿por qué? Sí, porque ahora qué rico. Ese se cose también ahí. Es el que iba a poner a vos. Ay, qué cool. No, párenlo. ¿Por qué no lo paren? ¿Por qué no lo...? Vean, esto es muy rico. Estos son, sí son gallinas, no como las que les comemos. Gracias, doña Renita, me antojo de hace 4 años. Un huevo. Bueno, aquí está, mira, ya los pollos ya están. Era un pollo y una gallina. Un gallo, que diga, ya están. Ya tiene ajo, cebolla y, otra, y sal. Y ahorita le vas a poner un poquito de hierbabuena. Y vamos a esperar a que hiervan y esté bien cocido. La carne cuando es así es, queda un poquito dura, pero esa es carne buena. Aunque está ya cocida. Es el diferente tipo de alimentación que tienen. Nosotros comemos pollos grandotes, pero están nada más llenos de pura hormona para que se vean bonitos y grandes. Y esto es puro natural, pura hierba, puro maíz. 100% natural. Bueno, aquí ya sacaron el pollo, el gallo, porque ese es el que ya está tierno, pero todavía vamos a asarlo. Y para el caldo, ¿qué le va a poner, doña Reinita? Tomate, cebolla. A ver, un cilantro. Cantidades al gusto, miren. Cebolla. Aquí, vente, a este lado. Aquí va esta. Ahorita que se vaya, le va a poner también que calabacita. Ahorita que se vaya, que le vengan a repollo, apio, un chilito, cebollita y jitomate, zanahoria, papa, ¿no le va a poner? Sí. Y papa, todo lo que sea verdura. Y lo que tengamos. Aquí está ahí, va a picar la zanahoria, las va a pelar. Y él con la bolsa la va a meter aquí. Eso mi caldito de esto. ¿Qué es eso, madre? ¿El qué? Seis, pues. No, digo, seis YouTube, no YouTube. Se los lavó todavía. ¿Qué es eso? Mira, ahorita le enseño las palabras. Ahí va el jitomate. Le vamos a echar también el cilantro. Ahí va el apio, va la cebolla y ahorita va a faltar la calabacita, el repollo, papa, toda la verdura que encontremos. Mi reinita es muy rápida, me ganó, pero aquí le echó ya el resto de la verdura y le echó pimienta. La gallina aún no se cose, miren, es más dura. Le agregó zanahoria y calabacita y pimienta, ¿verdad? Sí. Y lo está probando de sal. ¡Ay, poquito! Vean. Así prueban la comida. Está riquísimo. ¿Está riquísimo? Sí. Ay. Ahorita nada más que se cosa la gallina, la va a sacar y va a quedar el caldo y le va a agregar al último lo que es la
El repollo y la papa. Aquí doña Reinita ya sacó la gallina. Ay, eso está bien rico, lo de acá adentro, la huevera. Esto está sabroso en el caldo. Y esto lo va a asar, ¿verdad, doña Reinita? Sí. ¿Lo va a querer asar usted o lo va a querer hervir? Yo la huevera es la que quiero en caldo. En caldo. Con la matriz. Pero ahorita ya está. Y ya que quedó el caldo, ya nada más falta echarle la papa. Ya le eché la papa. Oh, ya le echó la papa. Y el repollo. Y ya se cose, que esté blandita la papa y el repollo y está listo para servir. El pollo ahorita lo vamos a asar. Mira, eso que cerquita, mira. Híjole, no, yo pido mano para esos huevitos. No, tú no estuviste aquí, son míos. Ahora va a estar duro porque va a ser el pleito. No, chaparra, los tuyos ya los tengo listos. Cállate. Cállate. Deme papel de este de allá. Unos 4 para cada lado. Miren, así. Qué rico. Yo quiero uno de estos, Vean, vean. Qué sabroso. Esta, la matriz. ¡Miren! ¡Hombre! ¡Ay, qué rico, vean! Y la matriz, esta. Esto. ¡Ay, este está bien rico! Voy a ser buena gente con mi esposo y le voy a dar un cachito. ¿Quieres? Ya está el caldo, ahora lo va a sacar a las ollas. ¿Ya estuvo? Ya. Este desantoja. Aquí están los pescuezos. Y ahorita en esas brasas vamos a asar los pollos. Lleves esta para adentro. Oye, ya me rompí la pelita. ¿Qué va a hacer? ¡Nos buscamos los bombones! Ya se les olvidaron a la hora de por venir peleando. Ahora le está poniendo, ¿qué le está poniendo? ¿Mostaza? ¿Y qué más le va a poner? Sal. ¿Y qué más? Le vamos a echar un poquito de esto. ¿De qué es? ¿Jugo de tomate o tomate? ¿O es un jugo de verduras? ¿Y una coca? No. Oh, no es coca, miren lo que se está tomando. Oh, no se la está tomando ella. Su hobby. Y ya después lo vamos a poner a asar. Cristian. ¿Qué quiere doña Reinita? Sal. ¿Cómo dice? Los botes de condimento los lavo y les pongo sal y les pongo la tapa de bolsa. Porque es más práctico para... También recicla. Miren, los está marinando ahí. Este no va marinado porque es para mi hermano. ¡Oh, eso! Él no come marinado. No, aquí nada más a este pollo. Es lo único que le va a echar sal, mostaza y jugo de vegetales. Este jugo trae betabel, trae jitomate, trae apio, zanahoria. Bien rico. Y ya le echó el jugo. Bueno, ahora lo que va a hacer es le va a sacar el leño porque no lo va a dar a llama, sino pura brasa. Que quede nada más la brasita. ¿Qué fumazo la carne? Me arruina a mí. Estos son los que no están marinados para su hermano de ella. Y ahí está el que va con jugo, mostaza y sal. Si lo hubiera puesto crudo, dice que tarda muchísimo en cocerse porque está durita la carnita. ¿Y ahí cuánto tiempo puede durar? 25 minutos, 30. Dándole vueltitas. Moviéndolo. Vean, qué rico. Es un tamo. Y todo aprovechamos. Sacamos caldo y aparte. ¿Quiere quemarse la mano? ¿Manda? ¿Quiere quemarse las manos? ¿Quemarme las manos? Sí. Ok. ¿Para echarle qué? Oh, que está caliente. Ajá, el agua viene ahí viene corriendo ya.
A ver, va a salir el agua hirviendo de aquí. Ay, se siente bien caliente aquí el capapor. No, si me quema, ¿eh? Sí, ahí viene. Bueno, aquí vamos a irle dando vueltas ahorita. ¿Ahorita lo volteamos ya, no? No ha salido. ¿Unos 5 minutos? Pero yo pensé que te estabas enojando porque el agua está bien caliente. Se sirvió un caldito ella con el pescuecito, la molleja y el higadito. Patita no quiero. ¿Para quién es este? ¿Para usted? No. ¿Y este para quién es? Pescuezo, ¿este para quién es? Sáquelo. Este es para mí. Miren, miren. No, este es para mi servilleta. Miren. Y aquí la vecina se sirvió una pata. No, me voy a buscar una molleja. Pero molleja, la otra molleja creo que está allá en la otra olla. Y ahí están las tortillas y ahora tenemos aquí apartamos lo que es la madre y el huevito. Vamos a poner aquí un cachito. Este. Para de con esa bolsa que te va a dar caldito. Pues vamos a poner caldo. Ahí pollo, doña Reinita. Sí, pásate. Bueno, aquí es el gallinero de la señora Reinita, vean, tiene varias gallinas, tiene patos, aquí está, ahí está su tambo de comida, sus gallinas, miren, están bien gorditas, ponen huevos, ella come aquí muy saludable.